¿Qué pasa, borremaníacos? Soy... Y aquí estamos, una vez más, con Resident Evil 7. Nadie me dijo nada, pero me había dejado eso. Esto es la entrada de... la parte esta de la zona de pruebas o algo así se llama este sitio. Aquí tenemos la cabeza del maniquí, que la teníamos en la foto, que no me he traído. Pero bueno, he aprovechado, he venido aquí... antes de empezar el vídeo. Y ahí tenemos otro kit de reparación. Vamos a ver si podemos reparar nuestra escopeta. Ya que estamos antes de entrar en la zona de... bueno, de la fiesta de cumpleaños, imagino. Vamos a ver. Total, tengo que dejar aquí casi todo. Vale. Vamos dejándote a ti, vamos dejándote a ti, vamos dejándote a ti. Echa la llave de la serpiente. Esto, aquello. Y cumpleaños feliz. Ya la teníamos, ya la hemos visto. Y si no me equivoco, tengo por aquí escopeta rota. Aquí está. Vamos a ver si podemos combinarlo. Combinar con la escopeta, ahí está. Escopeta M12, una escopeta clásica. Carga pocos cartuchos, pero cada uno impacta como si fuera el último. Así que ahí tenemos nuestro nuevo escopetón, que lamentablemente no vamos a poder usar hasta que acabemos con esto, pero bueno, entiendo que ha mejorado la cosa. Y en cuanto dejamos todo, se nos abre aquí el camino. Vale. Vamos a ver. Cuéntanos, Lucas. Have a nice day. Adiós. Pringao. Bueno, hemos visto la cinta, así que sabemos lo que necesitamos, ¿no? Originalmente, el pavo ese que seguimos, que acabó bastante calcinado, tuvo que pincharse el brazo aquí. Pero, vamos a ver. ¿Vamos a hacerlo todo? Vale, está el gas ahí. Y ahí sabemos que pone el loser. Bueno, perdón. No, ahí tenemos eso. Sabemos que el loser es la puerta. Eso es. Para entrar ahí. Entonces imagino que pasamos por aquí. Sale esto. Lucas. Said we play a little game. All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Vale. Claro. Entonces, originalmente teníamos que sacar la llave de espiral de aquí. Y entonces esto se llenaba de combustible y tal. Pero no nos hace falta. Creo. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos quemar eso. Para ello podemos usar... ánimo, Ethan. El poder de tu mente puede encender... exacto. Vale, podemos... usar la vela para esto. Y a ver, ¿necesitamos algo más? Por aquí abajo estaba... el globo lo inflábamos. ¿Para qué servía esto? Ah, de aquí sacábamos la... la... ¿cómo se llama? Pluma para pintar, que tampoco nos hace falta. Sabemos que esto podemos cambiarlo por loser. O sea, si podemos cambiar esto sin más y nos lo pilla. Creo que ya está, ¿no? Vamos a ver. Efectivamente. Entonces podemos sacar la válvula.
y cortar el agua. Me pregunto si nos está viendo. Porque no dice nada. Y obviamente si nos estuviera viendo, esto está un poco... A estas alturas se habría dado cuenta de que hemos roto un poco el puzzle. Porque ya está, ya lo hemos hecho. Pues ya está, ¿eh, Lucas? ¿Eh? Te reviento. Me revienta a mí. Motherfucker, you're supposed to die. Oh. ¿Dónde está la bomba? Aquí, en mi mano. Vale. Voy a correr un poco. Voy a correr un poco más. Ah, no iba tan lejos. Bueno, haberlo hecho mejor. No haberme dejado un agujero en la pared para que tire una bomba. Ah, estaba aquí. Oh. Mia. 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 She's alive. Esa es Mia y esa es Zoe. We're just beyond the pier, outside that room. Hurry. Hurry. Well now, Ethan. The fuck do you want? You? Dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Dick. No, mira, estoy ahí detrás. Vale, en la cabeza. Creo que hemos oído, lo hemos oído marcharse, imagino. La cabeza. Vale, con esto podemos hacer el serum. Ah, mira, qué bien, tenemos el mapa. Y podemos guardar. Oh, claro, coño, tenemos todo. Vale. Por el momento voy a dejar esto hasta que... O sea, me imagino que tendremos otro momento para hacer la mierda esta con... La cabeza y tenía... ¿Tengo el brazo por aquí? Ahí está. Imagino que podremos hacer cosas. Vale. Voy a pillar la escopeta. Munición de escopeta. Munición mejora de pistola. Munición de pistola. Medicamentos. Voy a llevarme la pólvora. Voy a llevarme... ¿Cuál era la buena? La G17, ¿no? Tengo la G17 y ¿dónde está la otra? M19. Relativamente potente. No, espera, esta era la buena. Espero. Sí, porque la he dejado ahí porque era la que no llevaba encima. Por eso está la última. Vale. Voy a llevarme las hierbas. Voy a llevarme... El cuchillo. Tengo 3 monedas. Munición de la Magnum. Yo voy a... Voy a llevarme las 2 hierbas. Yo creo que iré bien. Yo creo que encuentro alguna otra hierba por el camino. Vale, y podemos guardar la partida. ¿Algo más que me deje por aquí? ¿Montón de munición o algo así? ¿No? Ah, esa es la silla. Nada que leer ahí. Pues nada, vamos a guardar la partida. Tengo que guardar encima de algo, así que vamos a ver cuál es la más antigua. 049, escapa de la casa. Ya un poco tarde para eso. Vale, pues vamos allá. ¿Oís eso?
Me ha parecido oír un muñeco de esos que cabecean. Vale. Vamos a ver. Nos caben dos balas en la escopeta. Oh. Munición de escopeta. Bien, bien. Buen momento para estrenarla, entonces. ¿Algo más? ¿Me dejo algo? Nada. Maravilloso. ¿Qué tenemos aquí? Más munición de pistola. Y... vale, necesito la manivela. ¡Ah! Ya yo que había oído algo de eso. Vale, la manivela. Veamos, al otro lado, aquí. Aquí está. Voy a recargar porque esa bala puede ser importante. Esta es la mejorada y esta es la normal. Vale. Y llevo la escopeta en el 1 y la pistola en el 2. Bueno, tendré que pensarlo como primaria y secundaria o algo así. Vale. O sea, podía ponerlo al revés, pero es demasiado tarde ya. Vale, me la llevo. Vamos, a por, mía. Vale, esto es nuevo, ¿no? Por aquí no hemos estado. O sea, hemos estado por esta zona, pero... Claro, ahora estamos al otro lado. De... la zona de pruebas, así que esto es meternos más en el pantano. Vale, voy a venir por aquí, que parece que puedo ir. A diferencia del otro lado. Hay una choza ahí. Tenemos un puñal, munición de lanzallamas y más munición de lanzallamas. Igual debería haberme pillado lanzallamas. Es posible que quisiera decirme eso. Vale, veo ahí otra caja. Y... ¿podemos cambiar algo aquí? Munición de pistola. Vale, con esto imagino que abrimos el camino para seguir por ahí. Efectivamente. Oh. Que la creo, vamos a dejar ahí. Y que ya íbamos a acabar de puzzles de manivelas. Uy, va, qué susto. Ajá. Dos disparos, anda. Mira, si vienen estos... ¿Puedo pasar de ellos? Puedo intentarlo. No sé, igual corre más que yo. Este es mal sitio. Ya no es mal sitio. Sí, sigue siendo mal sitio. Corre, 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 corre. Funcionado. Lo malo de esta escopeta es que solo tiene dos balas cargadas. Pero bueno, creo que hemos ahorrado un poquito de munición ahí por hacer el monger. Munición de pistola. Un montón de cositas. Un montón de munición incendiaria. Oye, esto es mucha munición. Esto son muchas cosas. Hierba. Una escopeta. No, no escucho. Me había parecido escuchar un muñeco cabeceador de estos. Oh, hostia, no había visto estos. Un montón de fluidos. Vale, vale, vale. Vamos a ver. De repente estoy hasta las trancas. Esto es malo. Esto es malísimo. Significa que vamos a algo jodido. Vale. Vamos a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer una curación gorda, por ejemplo? Y... tengo mucha munición de pistola ya. Tengo demasiada munición de pistola, de hecho. Igual mejoro esto con pólvora. Puedo combinar eso, ¿no? Lo combino así y hago munición mejorada. Entonces, ahora me sobra. Tengo demasiada. Puedo mejorar la otra munición de pistola. Vale, con eso he hecho un hueco. Y puedo mejorarlo otra vez. Y puedo mejorar otra vez.
Bueno, vamos a dejar estas 4 balas, me parece. Y vamos a llevar las 38 balas mejoradas y lo que llevamos cargado en la pistola. Vale, tengo un par de estos, entonces. Encima llevo muchas curas. Vale, pero vamos a venirnos a combinar simplemente. Voy a hacer uno de estos. Y un par de estos. Y es para esto que necesitábamos. Ah, fluido químico fuerte. Y nos daba tres. No, bueno, nos daba una. 2 balas. Lo pone abajo. Y tenemos munición neural. Contiene un poderoso veneno que opera el sistema nervioso. No sé si es muy útil eso. Creo que no voy a llevar el lanzallamas. Así que voy a deshacerme de esto. Tengo demasiadas curas ahora. Sorprendentemente. Voy a dejar el agente separador. Voy a dejar los psicoestimulantes. Voy a dejar la manivela, a menos que nos haga falta. Y voy a llevarme... He visto que tenemos un montón de munición incendiaria. Voy a llevarme esto. Y esto. Está cargado además. Son 6 balas incendiarias. Vale. Creo que tenemos... bastante... para seguir. ¿Cómo lo tengo puesto? Tengo esto en el 4 y esto en el 3. Un poco extraño. Pero bueno. Vamos a guardar encima de donde estábamos. Voy a asumir que todo lo que he hecho ha sido la mejor idea que he tenido nunca. Así que... Seguro que acabo... simplemente la madera chirriando. Creía que era... un muñeco. Pero no. Pues eso, joder, no me sale la palabra. No me sale la palabra. Quiero decir... regret. Ya sabéis. Ah, mira, estamos aquí. Mira. Esposa mía. Nada más que traer el cuchillo. Si no, tendríamos que haberlo sacado ahí con la escopeta, imaginaos. Y Zoe. Zoe. Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? ¿Ahora que lo dices? Dame un segundo. Ahora te salvo. A ver, aquí tenemos el brazo. Se me había olvidado completamente. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? A veces pasa, ¿no? Y la cabeza. Vale. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Estaba yo aquí salvándoos. Remordimientos, eso es. Seguro que es igual. Pues tómalos. If we make him fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. Suficiente para dos, ¿eh? So after we make the serum, what's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But neither of us will get very far without the serum. Buena. Pinchaos. Chao. Hey, one of those is mine. Zoe, get your ass back to the house. I will deal with you later. Es Jack? Que sé por qué estoy viendo. Enough. This is getting old, Jack. Sí, un poco. Debería cambiar de munición a todo esto. Uy, va. Qué caída más tonta. Ah, mira, se rompe. Uy, falla uno. Entiendo que tenemos que dispararle en los ojos. En todos ellos. ¿Cómo les gusta, los Resident Evil? Ponerles
Ojos donde no van los ojos. Ha fallado. Qué suerte. ¿Dónde vas? Uy, fallado. No cuenta si fallo, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo ha dado eso? ¿Has visto que falso? ¿Quieres dejar el ojo quieto? Que no ves que es malo. Toma, hostia. Me voy a curar un poco. Igual debería estar gastando munición de escopeta en este combate. No, fuck you. Mira, falla otra vez. Venga, venga. 12 balas. Está bien hacer toda esta munición. Vale, ¿qué queda? Por ahí no veo ojos, no veo ojos. Está el de la cara. Voy a sacar un rato la escopeta, más que nada, porque tengo más munición de escopeta que... Uy, va. Muy bien. Gran disparo. Mírame. Eso es. Te queda uno, te lo he visto. ¿Dónde está? No. Sé que está como por abajo. Toma, hostia. Me ha curado otra vez. Porque tenía ahí que, como que me estaba ocupando mucho. Tu vida no vale una mierda. Eres un mal padre. Eso no se le dice a un hijo. Hostia, hostia. Ah, no. Creía que me iba a pegar. Vale, ahí. Ese brazo. Y ya está, ¿no? ¿Hay algo que le quede? Ah, sí, ahí, mira. El ojo de la cola. No es suficiente. Dime. Vale, parece que por este lado le voy mejor. Así cuando me pega las toallinas esas. Porque es un poco torpe. Pero necesito que suba otra vez. Porque si no, no me enseña el... Una chapa, mira que hay aquí. Munición de pistola, mira qué bien. Ah, igual no me ve ya. Por eso está haciendo el monger. Voy a aprovechar que tenemos 15 balas de mierda para... malgastar esas en lugar de... Iba a ser su padre. Uy. Bueno, tú sigue fallando por ahí. Mira, más munición de escopeta, más munición de escopeta. Mira, va a ganar la escopeta. A ver si sube. De una vez. Más munición de escopeta. Mira, ahí va. Oye, ya está, ¿no? No, no está. Eso es que... No sé por qué ha recargado ahí. Da un poco igual. Eso es... Pero... Eso es nuevo. No sé por qué me he curado, si casi no me ha tocado. Venga. Ya está, ¿no? ¿Qué le queda? Hola. Vale, vale, vamos a probar esto, pero así mejor. Oye, ¿os imagináis que me mata ahora? No. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estoy seguro que... Cago en la leche. Vale. Nos vemos ahí otra vez.
os ahorro este apasionante combate. Pero el lanzagranadas, muy mala idea ahí para el final, muy lento eso de recargar. Aunque parece que podría haberme cubierto un poco mejor. Vale. Vamos a ver, esta vez voy a hacerlo con la pistola. Parece que 7 disparos de pistola deberían ser suficientes. Espero. Tengo 2 balas de escopeta, si no. Además me voy a cubrir cuando me deja la mano, si tal. Vale, es justo 7. ¿Te quieres morir de una vez ya, por favor? ¿Qué? ¿Está ya? No puedo marcharme de aquí. Ah, coño. Vale. Pero un momento, solo tenía 2. Vale, pero esto es bueno. Sí, pero... gastado está. Cago en la leche. Podría haberlo hecho la primera, pero... como un mongolo no me he cubierto. Creía que eso era como... no sé. No sé. Pero bueno. Hola. I had to use one of them. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Ah, tendréis que luchar por él. Vamos. Ah, tengo que decidir si curo a Zoe o curo a Mía. No sé, ¿qué me dais a cambio? La cosa es que... Bueno, Zoe no me ha mentido. A diferencia de mi esposa. Pero claro, estoy casado con ella. A fin de cuentas la quiero salvar y eso. Ya está, pues realmente no la conozco de nada. Y es de una familia de locos. Además, sé lo que pasa si salvas a Zoe, así que vamos a salvar a Mía. It's fine. It was foolish thinking I could escape. But Zoe, go. Both of you just go. Come with us. I'm sure there's someone who can help. This is my home. Apparently I belong here. Send help. Don't bother. There won't be anyone left to help. En el fondo te he salvado la vida. Estoy seguro. Bueno, no lo sé. Pero sé, bueno. Tampoco quiero spoilearle para más. El que se esté viendo la serie y no se haya jugado al juego. Pero esta es una de las cosas que sí sabía antes de jugar al juego. Porque bueno, esta es de esas cosas que... a nada que lees un poco en foros y demás, la gente saca este tema. Ethan, thank you. Who the hell else was I gonna choose? Ethan.
Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. ¿No te acuerdas de eso? Bastante grande como para que uno se olvide. O sea, es como he perdido las llaves, he perdido un barco gigante, metido en un pantano. You're okay. The hell was that? What the fuck? What is that? What is that? Mommy. This way. ¿Estoy jugando con Mia? Me pregunto cómo cambiará esto. No mires atrás, se llama el logro. O sea, me han dado un logro, perdón. Que no es que dice no mires atrás. Pero si miras atrás, no hay nada. Una pena. Por eso igual no hay que mirar. Me pregunto, si hubiese salvado a Zoe, me habría ido con Zoe. Sé lo que pasa inmediatamente después, así que no sé cómo se jugaría esta parte. ¿Seguiríamos viendo desde el punto de vista de Mia? Oh. ¿Ethan? Ah, se lo están llevando. O... Bueno, llevando es un poco... Creo que es un poco extender el significado. No sé qué es lo que ha pasado, si lo han metido bajo tierra o qué. Así que podemos subir por aquí. Bueno, claro. ¿Qué tengo esto? Botella extraña, una extraña botella que está en tu bolsillo cuando despertaste en el hogar de los Baker. Parece importante. E1. ¿Es alguna drogaína para... para los zombies, tal vez? No, los zombies. Por suerte tenemos una linterna también, aunque no se ve. ¿Vamos a arreglar los plomos para ir con luz? No. No, por supuesto que no. Sería demasiado conveniente eso. Vale, pues esto debe ser la parte esa que me decían, que era como volver otra vez al principio, porque claro, ahora estamos desarmados. Somos de pronto otra vez súper débiles. Por aquí no podemos seguir. Está mirando a ver si veo algo. No veo nada. Puerta cerrada. ¿Esta puerta está abierta? No. Estamos teniendo visiones de... cuando estábamos en el... Te lo estoy explicando. ¿Vale? Tú estuviste aquí. Estuviste aquí. Algo estabas haciendo. ¿Eh? Algo estabas haciendo. Está relacionado con todo esto. Es que tenía que haber salvado a Zoe. Que la pobre chica no tiene culpa de nada. Pero tú estás aquí trabajando para Umbrella o a saber qué. Y claro, pues te pasan cosas malas. Merecidísimas todas. Vale, no vas a... No sé, igual... Sí, dado que no hay puerta, vas a tener que pasar por aquí. Si nos dejan, gracias. Eso es un poco más chungo que los bichos como tal. Imaginarte ahí montañas de gente
mezcladas, ese estilo blob. ¿Qué tenemos aquí? Nada. La verdad, lo que me gustaría encontrar sería un sitio para guardar la partida. Si pudiera ser. They're all dead. What is it? The engine room. What the fuck are you talking about? She killed them all. Fuck. What the hell is going on? We need some weapons. Is there any weapons on this ship? I don't know. But look, let's go this way. Maybe we can get out of here. ¿Esto está abierto cuando he entrado? Ya que no. Pero bueno, nos toca meternos aquí. Y marchar para allá. Bueno, porque parece que podemos ir agachados. O que... Yo diría que... Vamos un poco justos. Vale, no estamos solos. Qué bien. Qué alegría. Justo lo que quería oír. Montón de ruidos, así cuando vas desarmado y eso. Moneda antigua. Al menos sabemos quién ya no es. Ya no es Jack. Eso está bien. Nos vamos para abajo, ¿no? Vale, estamos bien metidos en el barco. Se ha guardado solo. Me gustaría un poco más de seguridad en eso del guardar. Vamos a ver. ¿Puedo abrir estas? ¿Puedo abrir esto? ¿Qué tenemos aquí? Esto de tripulación. Ed Carlyle, Paul Fitzgerald, Giovanni Finetti, Clark C. Walsh. Siguiente. No, no hay más. No somos ninguno de esos, ¿verdad? Hola. Debe haber estado escondiéndose de algo. Un poco de impresión, pero creía que iba a tener una llave o algo cuando nos ha salido para usarlo. Aquí. Otro montón de nada. Dejémosle ahí. Está ocupado con lo suyo. Está dentro de mí y está dentro de todos. Ah, mira, lo pone abajo. Voy a haber ido también por la izquierda. No sé por qué he venido por aquí primero. Vale, voy a echar un vistazo antes de seguir por ahí. Porque parece que ese es el camino. Y no quiero, en plan, haberme dejado la sala de grabar. Justo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ah. Bien. Luego por aquí una moneda antigua de esas que siempre se pierden en el... entre los pliegues del sofá. ¿No? ¿Nada? Nada. Bueno, así. Metanero Anabel. Bueno, ese es el nombre del barco, ¿no? Ya lo sabíamos. Estoy seguro de que hay algunas referencias a... Are you remembering? What are you? Tiene una animación un poco... O sea... Todos los personajes del juego tienen una animación bastante guay. Menos la niña. La niña tiene una cara un poco, extraña. ¿Cómo se llama? Evelyn. Es como muy de muñeca. Un poco... Imagino que es la idea, ¿no? Creo que es que justo fueran incompetentes para hacer la cara de... Uy. Mola como está puesto ahí para que veas la cara al subir por las escaleras. Casualmente, pues la estaba mirando. Vale, tenemos que meternos aquí al estofado. ¿Algo útil? No parece.
could be a family. Vete por ahí. What are you talking about? You said. Wait. I'm tired of waiting. Parece que está bastante cerrado y allí hay un bicho de esos que van a cuatro patas, así que vale, tenemos escaleras ahí y tenemos otro bicho de esos ahí, la madre que me parió. Vale, joder, la madre que me parió. Ah, que no puedo abrir eso. Maravilloso. ¿Puedo abrir esto? Muy bien. Bueno, tenemos múltiples opciones para morir. Espera, espera, puedo entrar aquí también. Nada, ¿un cuchillo? ¿Algo? Podría romper esta caja si tuviera cualquier cosa. Gracias, juego. Es justo lo que quería. Vale, sabemos que tenemos un monstruo ahí. Vemos el bicho ese que se está pirando. Así que voy a aprovechar para... Tienes que poner un fusible, por supuesto. Vale, tenemos ahí otro. Que más de lo mismo. Está acercando. Voy a quedarme aquí. Voy a mirar así como por el borde. Si me acordara de cómo se miraba por el borde, pues miraba por el borde. Creo que se está alejando, pero ahora me voy a asomar y va a estar viniendo de cara. No, se está yendo. Máchate, máchate. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, ahí no quiero estar. No me ha visto. Y no me va a ver porque vas a cerrar la puerta. Ciérrate, puerta estúpida. Bueno, le da igual, no me ve. Hay otra puerta ahí, pero no quiero pasar mientras esté el bicho ese por el pasillo. Ahí está, se ha cerrado. No, no se ha cerrado, es otra puerta distinta. Ah, mira, hay algo ahí. Está justo la puerta que no quiere. Vale, está por ahí. ¿Nada? ¿Nada? ¿Esto es algo que podemos agarrar por ningún motivo en concreto? ¿Quieres? Gracias. Las puertas siempre se cierran solas cuando estás de espaldas a ellas, en plan, ¡ay, mira, qué susto! Ruiditos, pero justo esa no quería. Querida Janet, ¿cómo estás? Me imagino que habrá pasado medio año más o menos desde que envié esta carta. La vida aquí es aburridísima, día tras día, el mismo mar de siempre. Aunque hay algo diferente. Esta vez tenemos a pasajeros, lo que no sucede muy a menudo. Es una pareja con una niña pequeña, pero que son parientes lejanos del capitán. Imagínate, viajar en un barco industrial en vez de un barco de pasajeros. Deben ser tipos duros. Intenté hablar con la niña antes y el padre me miró que parecía que me iba a matar. ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da que el capitán dijo una vez que él no tenía familia. Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado. Te echo de menos, te quiero, Jim. Oh. Quizás Mia entró como la madre, entiendo, entonces. Ya de crucero por el río Amazonas, la belleza en la laguna negra. Vale, bueno, hemos dicho que podemos abrir esto. Y no tenemos monstruo aquí, perfecto. Está alargando más el vídeo. Al final es demasiado tarde para nosotros, pero al menos puedo decirle al mundo lo que ha pasado aquí. Ayer estaba de turno de noche, así que eché una siesta en la litera al mediodía. También dormí y escuché a un niño, o a una niña, riéndose. Quizás me lo imaginé todo. Levanté a las 19:30, porque había jaleo en el pasillo. Uno de los ingenieros, Drew, entró. Dijo que abajo estaba pasando algo, que pensaba que era un motín. Estaba pálido. Me dijo que iba a bajar a ver qué pasaba, pero nunca volvió. Debían de ser las 19:50, 20 minutos después, cuando escuché el grito.
Fui a la lavandería para ver qué era y vi como una especie de criatura de color oscuro devoraba a Clark. El monstruo se giró y empezó a caminar hacia mí. Era enorme, con dientes de tiburón, rechinando con su mandíbula. Grité como una niña pequeña y salí corriendo. Ahora estoy escondido en el camarote, temblando mientras escribo esto. Un montón de criaturas del mismo tipo en los pasillos. Todavía puedo oír los gritos de vez en cuando, pero no pienso salir de ninguna manera. Y eso es todo. He escrito todo lo que sé. Giovanni. Psicoestimulantes, bien. Sí. Vale, está viniendo. Vamos a esperar a que se dé la vuelta. Voy a salir para allá. Y voy a ver si hay más salas. Sabemos que se da la vuelta porque hace... Y se pira. Por suerte no parece... No parece que sean muy listos. Vamos. No parece que vean nada. ¿Puedo entrar ahí? Sí, gracias. Vale. Nada. Dos balas. Bueno, algo es algo. ¿Qué puedo hacer con dos balas? No puedo matar a uno de esos bichos. ¿Podría romper la caja? Pregunta es, ¿creéis que merece la pena romper esa caja con una de las balas? ¿Creéis que dentro habrá, no sé, dos balas más? De modo que tenga tres. Lo sabremos en el próximo episodio, tal vez. Si decido gastar una de las balas allí tontamente. O no tontamente, igual es una grandísima idea. Es posible que haga falta, de hecho, y que esté dentro el chisme que necesitamos, porque... Bueno, a este lado todavía tenemos que buscar alguna puerta. Creo, tal vez. Ya veremos. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber acompañado hasta el final. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y nada, espero veros en el siguiente episodio de Resident Evil 7, Biohazard. Ahora que estamos otra vez aquí en modo survival. Y nada, hasta entonces. Como siempre, adiós.